cuesta pensar que, a día de hoy, algún aficionado a la actividad cinegética en nuestro país, sobre todo practicante de la caza mayor, no conozca la marca Blaser, esa compañía alemana que, nacida a mediados del siglo pasado, se ha convertido en uno de los grandes referentes mundiales en la fabricación de rifles y escopetas de alta gama y cuya implantación en España es un hecho incontestable, hasta el punto de dejar atrás recientemente el sistema de distribución tradicional y establecerse aquí como tal. Con el transcurrir de los años, Blaser ha ido creciendo de forma exponencial y ha sido capaz de crear uno de los mayores grupos dentro de este sector del equipamiento de caza, el Grupo Blaser, al que ha ido incorporando otras firmas de reconocido prestigio como Mauser, Sauer, Rigby, Minox y Lienke, además de alumbrar dos interesantes iniciativas empresariales dedicadas a la planificación y organización de cacerías de calidad por todo el planeta, Blaser Safaris, y a la fabricación de ópticas deportivas premium, Blaser Group Bedlar. No vamos a descubrir a estas alturas las excelencias de su monotiro K95, de sus innovadores y exitosos cerrojos rectilíneos, primero el R93, ahora el R8, o de sus superpuestas de caza y tiro, F3 y F16, aunque sí conviene señalar que sobre estos cimientos, en forma de productos de alta gama, Blaser ha moldeado un concepto que podríamos denominar Mundo Blaser, es decir, adentrarse en la producción de todos los elementos que conforman el equipo del cazador y del tirador, bajo los rigurosos estándares de calidad que caracterizan a la compañía germana, para que estos encuentren soluciones y vean satisfechas todas sus necesidades dentro de la misma marca. Y dentro de esa filosofía o cultura empresarial, así como munición metálica, ropa, calzado, complementos y accesorios, Blaser se embarcó hace ya unos años en la creación de sus propias ópticas, especialmente visores para montar sobre sus rifles, una idea de lo más original y acertada porque, a partir del conocimiento exhaustivo de las características y prestaciones de las armas, están construyendo unas miras telescópicas perfectamente adaptadas para aprovechar todo su potencial, lo que viene a ser algo así como visores hechos a medida, aunque esto no entre en conflicto para que estas ópticas igualmente ofrezcan unos magníficos rendimientos sobre rifles de otras firmas. No obstante, hubo quien en su momento pensó que estos visores y prismáticos eran encargados a alguna compañía de óptica y que Blaser solo incorporaba a la marca. Nada más lejos de la realidad. La delegación de óptica de Blaser nació en 2013 en la localidad alemana de Bedlar, uno de los lugares de referencia a nivel internacional en el desarrollo y fabricación de óptica, y estaba formada por expertos en ingeniería de precisión y especialistas en óptica, no siendo hasta 2017 que salieron al mercado las primeras ópticas Made by Blaser, hechas por Blaser, y Made in Germany, hechas en Alemania. Si ahondamos un poco más en Blaser Group Bedlar, podemos comentar que el equipo humano altamente cualificado y las tecnologías más avanzadas trabajan en perfecta sintonía para dar lugar a unos productos que, como todos los que comercializa la marca de Largali, se caracterizan por la excelencia. Máxima calidad óptica, mecánica y electrónica, tecnologías de vanguardia en el diseño y confección, investigación y desarrollo al servicio de la innovación, rigurosos controles de calidad de los materiales, de las diferentes partes y de los conjuntos finales, y unas personas con gran experiencia y especialización son algunas de las señas de identidad que luego, mientras cazamos, ponen en valor las ópticas deportivas Blaser. Dicho todo lo anterior, que es mucho decir en un mercado tan competitivo como el actual, vamos a centrarnos a continuación en la última línea de visores Blaser, la B2, que vio la luz el año pasado y está compuesta por tres modelos, 1x6x24IC, 2x12x50IC y 2.5x15x56IC. Se trata de una gama de miras telescópicas que, a un menor precio que su predecesora, la B1 Infinity, la cual continúa comercializándose con éxito, cubre la práctica totalidad de modalidades venatorias sobre muy distintas especies venatorias en todo el mundo.
El primero de estos visores B2, 1x6x24 ICE, se encuentra especialmente indicado para la caza en movimiento propia de batidas y monterías. El segundo, 2x12x50 ICE, es un polivalente nato y rendirá perfectamente en las modalidades anteriores y además nos servirá para las esperas nocturnas y un buen número de recechos en los que las distancias de tiro no sean muy largas. Y el tercero, 2,5x15x56 ICE, también muy versátil, hará su trabajo en tiros cortos y en movimiento, pero donde realmente le sacaremos partido será tanto en aguardos a los jabalíes como en los recechos a todo tipo de distancias de caza. Con zoom 6X, activación automática del punto iluminado de la retícula y menor longitud respecto a visores similares de otras firmas para un más cómodo montaje y utilización de monoculares térmicos con función clip-on, los Blaser B2 son unos visores de alta gama muy compactos, resistentes, el cuerpo es de aluminio de gran calidad anodizado en negro mate y de excelente luminosidad, 94% de transmisión diurna y 92% nocturna gracias a sus lentes con tratamientos multicapa que además ofrecen unas imágenes nítidas y de alto contraste. Las exteriores, las lentes poseen un tratamiento hidrofóbico que repele el agua. Sus tubos de 30 mm admiten montajes de anillas o carril y las retículas 4A iluminadas y regulables en intensidad se encuentran en segundo plano focal, lo que los diferencia de los Blaser B1, que las tienen en primer plano focal. Gran campo de visión, buen alivio ocular de 90 mm e impermeables hasta 4 metros son otras características comunes a los tres modelos de B2. Respecto al error de paralaje, los dos primeros están libres de él a 100 metros, pudiendo controlarlo en el 2,5x15x56 ICE de 50 metros al infinito mediante una tercera torreta que no ocupa el lado izquierdo, como suele ser habitual, sino el derecho para facilitar el ajuste. Uno de los rasgos distintivos y más destacados de esta nueva familia de visores es su control de iluminación, que aparece en el nombre de los modelos, ICE. Posibilita su encendido directamente al amartillar un rifle blaser y cuya unidad se encuentra en la torreta derecha. Girándola en un sentido u otro, aumenta o disminuye la intensidad del punto central de la retícula para su ajuste en función de las condiciones lumínicas, mayor de día y menor de noche. Dispone de indicador de brillo máximo, aviso de batería baja y apagado automático si el rifle no está en posición de tiro o se encuentra en reposo 10 minutos. Ahora bien, para que el sistema Blaser ICE Illumination Control pueda utilizarse en cualquier otro rifle, la marca ha diseñado unas tapas abatibles, Blaser Flip Cover, que activan o desactivan la iluminación al abrir o cerrar la tapa del ocular. Vendida aparte como accesorio, esta tapa dispone de un imán y el ocular del visor un sensor que, por medio de ese imán, detecta la posición de la tapa e ilumina o no la retícula. Sincronizar la retícula iluminada de un visor Blaser B2 es muy sencillo, pero requiere de varios pasos. En primer lugar, hay que decir que rifle y visor deben mantenerse en la horizontal. A continuación, encendemos la retícula iluminada. Después, movemos la rueda de ajuste dos veces en dirección a la culata, una en dirección a la boca del cañón y tres veces en dirección a la culata de nuevo. Acto seguido, amartillamos el rifle. Y para terminar, movemos la rueda de ajuste en la dirección a la culata hasta que parpadee el punto iluminado. Por otra parte, para las dos miras más potentes, 2x12x50 y 2,5x15x56, cuyas torretas de altura y lateralidad efectúan unas correcciones por clic de 1 cm a 100 metros, Blaser ofrece la opción de equiparlas con el sistema QDC Plus, una torreta balística de sencilla instalación y fácil manejo que, de manera rápida y precisa, nos permitirá ajustar el punto de impacto entre 100 y 500 metros gracias a los anillos balísticos graduados que incluye.
Y para terminar este análisis de los visores B2 de Blaser, retomamos el tema de lo compactos y cortos que son, aspecto que, como ya hemos señalado, responde a la idea de simplificar el montaje y uso de los monoculares térmicos acoplados a visores diurnos. En combinación con la tapa abatible que protege el objetivo, que hay que situar en una posición concreta para que visor y térmico queden perfectamente alineados a efectos de precisión, colocaremos el adaptador Blaser con el monocular acoplado sobre la campana de la mira telescópica, aprovechando para ello un espacio que queda al retirar una pestaña de la tapa y consiguiendo así un enganche más firme, el cual terminaremos de asegurar con el cierre de la palanca que incorporan estos adaptadores.